De Hoja de Ruta Radio que se conectan en este momento tanto a la transmisión de Facebook Live como tener la presencia del doctor Fausto Jarrín, ya que queremos conocer un poco más sobre el tema jurídico, en especial en el caso Sobornos 2012-2016, caso que nos deja preocupados porque resulta que ahora los análisis técnico-jurídicos son tan técnicos y tan jurídicos que no podemos entender cómo se hacen, ¿no? Porque los que conocemos poco de derecho, pero hemos leído algo, nos sorprende cómo se está manejando ahora la justicia. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Otras Voces. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí. Qué gusto estar en Otras Voces y en momentos en los que todos sabemos que los grandes medios tienen matrices de opinión preestablecidas y negociadas con el gobierno de turno. Es un placer para mí siempre estar contigo, César, y con la gente que nos ve. Muchísimas gracias. Bueno, queríamos saber, ya hay un llamamiento a juicio y sorprende, lo primero que sorprende es que hay sobreseimientos y en especial sobreseimientos a empresas que... ...serio de abogado. Este proceso es un proceso que debió haber tenido, que podía haber tenido relevancia dentro del marco, quizá de un tráfico de influencias, cuyos partícipes debían haber sido Pamela Martínez o Odebrecht, y los personeros de la empresa de Pamela Martínez, quienes hayan fungido en su momento de representantes legales o de gerentes, que es la empresa Nexo Global. Claro, el tráfico de influencias es un delito que de forma previa y en base a esas necesidades, que no son necesidades jurídicas, no son necesidades procesales, son necesidades políticas, la Fiscalía arma el aparataje de este proceso de cartón en donde, por supuesto, cohecho, están planteando la responsabilidad de un sinnúmero de personas, tanto exfuncionarios públicos como empresarios privados. Sí nos llama la atención a nosotros, por ejemplo, que la Fiscalía no haya apelado. No sabemos si está esperando a recibir el auto de llamamiento a juicio ya de forma física, de forma formal, o relacionadas con el proceso, sean las que no están investigadas. En el caso de Odebrecht, ni siquiera se le formuló cargos, ni siquiera se le investigó. Solo se ha utilizado un supuesto convenio de cooperación eficaz, que en palabras de la jueza no es sinónimo de impunidad. Para ni siquiera vincularlo al proceso. Siempre ha sido testigo protegido, no ha sido acusado de nada. Ahora más bien está presionando y casi extorsionando al Ecuador a que le devuelvan unos dineros supuestamente de obras cumplidas. Y sabemos además que ya inclusive ha demandado al Estado ecuatoriano en una corte en Guayaquil por alrededor de 180 millones de dólares. Y como no podía ser de otra manera, la otra transnacional excluida de esta situación es Sinohidro. Sinohidro era investigado desde hace más de un año, pero ahí la Fiscalía no tiene ni apuros ni necesidades políticas y por eso no lo hace, y que tiene como la contraparte principal a este famoso ex embajador de China de nombre Cai Rungguo, que es el padrino de INA. Entonces, él es el otro excluido de este caso. Aparte de eso, está excluida una exfuncionaria y otra empresa que, más allá de que sigue teniendo grandes contratos con el Estado o con los organismos seccionales, no creo que viene al caso ni siquiera analizar en exceso. Pero sí, efectivamente, nos llama la atención y creo que le llama la atención también a la jueza, porque la jueza no solo dijo que la instrucción fue desordenada, dijo que carecía y dijo que además se había violentado la imparcialidad al momento en el que se decidió de forma expresamente unilateral a quién investigar y a quién no, a pesar de que aparecen en las mismas listas, en los mismos cuadernos y en los mismos espacios. Claro, lo que no entendemos como ciudadanía es cómo dan paso a un juicio, a una investigación desordenada. O sea, se supone que si está desordenada, quiere decir que faltan muchas cosas, no hay un orden establecido. Entonces, ¿en qué se va a basar la jueza para continuar en el juicio si es que dio paso a esta investigación desordenada? Nuestro sistema, que ahora es acusatorio, creo que todavía es un sistema acusatorio joven.
no tenemos jurados, por ejemplo, a nivel del aparato de justicia adolece de muchas inconsistencias. Nuestros jueces penales no están todavía en la capacidad académica, técnica, profesional de enfrentar y afrontar, como creo que correspondería, procesos de esta magnitud. Y en vista de que la audiencia que encabezó la doctora Daniela Camacho es una audiencia preliminar, no es la audiencia de juicio, creo que, digamos, como se dice coloquialmente, le está tirando la pelota al tribunal de juicio para que ese tribunal le diga a la fiscalía lo que no hizo y lo que eso implica en relación al procesamiento y juzgamiento de los supuestos responsables. Creo que eso es un poco lo que sucedió, creo que no debería suceder. Yo creo que los jueces, por ejemplo, deberían negar formulaciones claro. de cargos, y aducen que los jueces no pueden discutirle a la fiscalía la conceptualización de esas formulaciones de cargos. Yo siempre he discutido eso. Yo siempre he discutido que la evaluación de la prisión preventiva no debería subsumirse al análisis de si la persona tiene o no tiene arraigos. Porque yo he estado en audiencias donde demostrar muchos arraigos, digamos, por ejemplo, muchos bienes, la fiscalía dice que eso aumenta el riesgo de fuga porque tiene recursos para irse. Y otras audiencias en donde no tener nada aumenta el riesgo de fuga porque no se tiene arraigo en donde quedarse. Entonces, esa falta de esquemas objetivos bajo los cuales medir los parámetros de cumplimiento o los estándares internacionales, más aún, para evitar la arbitrariedad en temas como la prisión preventiva o los procesos, a nadie le queda dudas de que estos años, y sobre todo este último año, ya con la fiscalía al mando de la doctora Salazar, se ha abusado indefinidamente de la prisión preventiva, se mete presa a la gente, luego se investiga, por eso todos los procesos últimos han sufrido reformulaciones de cargos ya con gente presa. ¿En qué queda una persona que está presa por unos cargos y 60 o 70 días después la fiscalía dice, no ha sido eso, reformulo? Reformulo. Eso es la reformulación. Claro. Y no me refiero solo al tema de los representantes del correísmo, uh-huh. de la gente que fue puesta en centros de detención posterior a los eventos de octubre, todos los procesos fueron reformulados. O sea, ya se cambió la figura y se puso... Claro, otro. Por supuesto. A los unos les dijeron rebelión por grupo armado, ahora dicen que no ha sido rebelión por grupo armado. A los otros dijeron, de esos pobres ciudadanos venezolanos que les detuvieron en el aeropuerto, les acusaron por poco y de intento de magnicidio. Y ahora resulta que ya la fiscalía tuvo que hacer un dictamen abstentivo. Les tuvieron sin poder trabajar, estuvieron presos creo que 15, 20 días. Los taxis estuvieron retenidos en el tiempo que duró el proceso. A las otras personas que les cogieron, me parece que fuera de la asamblea, no sé, también les tuvieron que reformular. ¿Por qué? Porque primero meten presos y después luego investigan. Y por eso luego andan allanando casas de quien no es investigado, andan metiéndose donde no deben, y luego seguro esta fiscalía va a tener un derrotero de procesos de reparación porque no han hecho sino abusar. Entendemos cómo es que ella presenta las investigaciones. Ahí nos entra otra vez la duda, o sea, ¿por qué se dio paso? Creo que hay algunas de estas preguntas que habría que hacerle efectivamente a la señora jueza de garantías penales, y habría que ver si, como dice la fiscal, es un tema de formas, es un tema, cada quien tiene su manera, dice ella cuando le preguntan sobre el desorden. Eso es falso, no es así. Uh-huh. El derecho penal es objetivo. El derecho penal tiene requisitos taxativamente enumerados en una norma que se deben cumplir, porque el incumplimiento de uno de esos requisitos debería generar que un juez diga, hasta aquí nomás, señor fiscal, usted no está cumpliendo con lo que le manda la ley, voy a sobreseer mucho que una jueza le diga que no hay objetividad, que no hay orden en una instrucción y sin embargo llame a juicio. Sí, nos llama la atención y nos llama la atención para mal. Y algo que nos debe preocupar a los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros es que, si bien es cierto, este momento se trata de actores políticos, si permitimos que esto continúe, mañana seremos cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia. No crea usted que no se está abusando de la prisión preventiva a todo nivel. Lo que pasa es que en los medios se conoce solamente la prisión contra Alexis Mera o la prisión contra Rafael Correa. Pero este modus operandi desde la cabeza debe estarse replicando sin duda
en el resto de la estructura de la Fiscalía, y estoy completamente seguro que debe haber aumentado el índice de prisiones preventivas en este año y el índice de presión mediática, medida de carácter personal tan agresiva como es la prisión preventiva. Justamente a eso voy, ya que hubo un pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Jueces pidiendo que se respete las decisiones de los jueces, porque en el caso de la jueza Pavlova Guerra, pues hubo un ataque, un linchamiento mediático, inclusive de actores ya que creíamos que ya no existían en este país, pero asoman ahora a ciertos políticos a denostar a la jueza por haber tomado una decisión que a ellos no les gusta. Y yo creo que ese linchamiento mediático lo facilita la Fiscalía con sus comunicados de prensa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, mire, hay sentencias de la Corte Interamericana que establecen que fiscales y jueces no se pueden pronunciar sobre procesos en marcha, desde los medios de comunicación, sobre la culpabilidad del investigado. Entonces, consuetudinariamente viene la Fiscalía General del Estado, no solo ahora con Diana Salazar, sino desde la época de los encargados que dio poniendo a dedo don Trujillo, que en paz descanse, vienen complementando su gestión de fiscales con declaraciones en medios permanentes. Un día antes de la instalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Balda, el fiscal Pérez Reina tuvo 30 minutos en Teleamazonas. Y los medios públicos, la noche anterior de la audiencia, pasaron un especial sobre Balda. Por Dios, ¿qué especial se puede hacer sobre Balda? Bueno, tenemos una obra de teatro también. Ah, ¿no? Eso iba a decir. Entonces ahora, y además financiada por fondos de la Contraloría General del Estado, es decir, la manipulación mediática, el linchamiento mediático de los procesados penales que tienen tintes políticos, ha llegado a niveles insospechados, a niveles que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado como una realidad, cuando en las solicitudes que hemos hecho hemos pedido que la protección abarque el ponerle fin o ponerle un pare a la estigmatización y al hostigamiento mediático que le han generado a los procesados, tanto las declaraciones de la Fiscalía y de algunos voceros del gobierno actual, como de varios medios de comunicación a través de sus editoriales de prensa o de sus periodistas de estrella. Ahora, hemos leído hoy en la mañana unos análisis de dos constitucionalistas que dicen que el expresidente Rafael Correa sí podría ser candidato. ¿Podría ser eso cierto? Porque no hay una sentencia ejecutoriada. A ver, el análisis sobre la imposibilidad que en este momento realmente existe para que Rafael Correa sea candidato a la presidencia radica en lo que sucedió con la consulta inconstitucional que dio lugar al Consejo Transitorio. Uh-huh. En esa consulta, la pregunta me parece que fue la 1, se refería al tema de la reelección. Uh-huh. Efectivamente, si es que nos mantenemos dentro del marco constitucional generado por esa consulta popular, el expresidente Correa no puede ser candidato a la presidencia. Pero puede ser candidato absolutamente a todas las demás dignidades de elección popular que existen en el país. Entonces él podría presentarse tranquilamente como candidato a la Asamblea. Por supuesto que sí. No ahí tiene ninguna prohibición, porque la prohibición está relacionada. Cuando es el juicio tendremos una noción, una idea de los tiempos, tendremos una noción, una idea de cuánto tiempo tendremos para pelear una apelación, una segunda instancia, y cuánto tiempo tendremos para recurrir de la sentencia a través de una acción de casación. La pregunta también que se hace la ciudadanía es, ¿cómo probar cohecho si la otra parte, que en este caso sería el que promueve el cohecho, no está acusada? Eso, como sabemos, en el Ecuador, como casi en todas las legislaciones modernas y respetuosas de la Constitución y los derechos humanos, la Fiscalía vaya a poder conectar los contratos, los aportes y el beneficiario. En ninguno. Y si usted me pregunta, en el caso del expresidente Correa, en el caso de Alexis Mera y en el caso de Viviana Bonilla, ni siquiera existe la posibilidad, porque ninguno de ellos otorgaba contratos. Yeah. Por lo tanto, si el cohecho dice hacer o dejar de hacer algo que es tu obligación a cambio de una recompensa económica o una dádiva que sería ilegal, tienen que demostrarme la recompensa y tienen que demostrarme lo que hizo o dejó de hacer. ¿Cuál es la relación que tiene el presidente de la República con el contrato que se pudo haber dado
para la repavimentación de la vía Chone. Para eso tenía sus ministros. Pues. Y los ministros tenían los directorios. Con la CERCOP. Pero por supuesto, usted no encuentra un solo procesado de SELEC, un solo procesado de CERCOP, un solo procesado de SECOP, un solo procesado de Ecuador Estratégico, nada. Entonces, ¿cómo se determina, como dice la señora fiscal, que la gran mafia o el cartel que estaba liderado por Rafael Correa, cuál es el indicio para que ella diga algo así? La Constitución. ¿Por qué? Porque no me queda duda que la Fiscalía y la Procuraduría lo que están proponiendo es que la Constitución, porque lo que están proponiendo es que hacer lo que dice la Constitución es haber sido una estructura delincuencial. ¿Qué dice la Constitución? El presidente de la República podrá nombrar ministros, remover ministros y a través de decretos pronunciarse. ¿Qué dice el procurador? Que a través del nombramiento de ministros y de la sí, a sus operadores de la estructura. No, porque les tenía en diferentes ministerios, eso. Exactamente, así fue a decir. ¿Y sabe cuál es el beneficio, según el Procurador General del Estado? Haber ganado elecciones. O sea, ahora es pecado también ganar elecciones. O ser candidato, así es. Porque, por ejemplo, en el caso de Viviana Bonilla, ni siquiera ganó la elección. Claro, no era funcionaria, no era empresaria, perdió las elecciones. ¿Qué hace Viviana Bonilla en este proceso? Y así por el estilo. Alexis Mera, la única persona que le ha acusado a Alexis Mera de algo ahí es Pamela Martínez. Y Pamela Martínez lo hace para beneficiarse de una reducción de pena. ¿Ustedes han conocido los otros cuadernos? Porque según la fiscal dice que hay un montón de cuadernos más. La fiscalía, a través de un peritaje documental urgente, y detuvo a Alexis Mera y a María Duarte y pretendió detener a Vinicio Alvarado, abriendo un segundo proceso del que abrió contra Pamela Martínez un mes antes. No hay que olvidarse cómo se han dado las cosas. Con copias certificadas de un proceso al otro metieron presa a la gente. Para luego de 10 días, para variar, reformular. ¿Sí? Y reformular a los mismos delitos que le acusó a Pamela Martínez, para tenerla acá y hacerle una sola cosa y poder ganar el tiempo, porque esa instrucción duró 150 días casi, cuando la ley dice que pueden durar solo 120. Hasta ahora no entendemos cómo va a justificar la jueza actos realizados en el día 1 de 150 o en el día 35 contándole al revés. ¿Me explico? Sin embargo, les ha dado validez, y esas son cosas porque lo hizo, porque en la primera parte de la audiencia ella pudo haber limpiado este proceso de una o de otra exceso de tiempo, y no lo hizo, validó todo, argumentando que ella radicó su competencia por la reformulación de la que fue objeto el delito de concusión. Pues bueno, cuando llegamos a la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal, creo que le sorprendió hasta a la jueza, cuando dijo que solo iba por el cohecho, y arbitrariamente, sin dictamen abstentivo, eliminó dos cargos de su acusación. Pero ella dice que lo hace porque este no prescribe y porque se puede juzgar en ausencia. Sí, claro, porque tienen apuro de pasar al juicio, no de hacer justicia ni de investigar lo que se debe. Ahora, claro, esa es la razón. Ahora, en el caso de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, ¿cómo sigue ese proceso? ¿Sigue en investigaciones? Ellos obviamente están con el grillete, con esta medida que le otorgó la jueza Pavlova Guerra. Pero, ¿cómo sigue ese proceso? ¿Van a ir a juicio? ¿Cuál es el procedimiento? A ver, ese proceso penal es el máximo que puede durar una instrucción fiscal. Uh-huh. Entonces, este proceso va a durar como instrucción fiscal hasta el 12 de febrero. Ya la jueza en la última diligencia dejó ya planteada la fecha, así como han hecho en otros procesos. Por ejemplo, Daniela Camacho dijo que el 29 de septiembre se acababa el caso Arroz Verde, y así fue como sucedió. Es decir, hasta el día 12 de febrero nosotros seguiremos participando, como lo hicimos desde el día 1 en toda esta investigación. Seguiremos facilitando las diligencias que la Fiscalía convoque. En este proceso, por razones de los procesados, no se ha diferido una sola diligencia. Por ejemplo, el día de hoy se difirió una diligencia por ausencia de los peritos.
hace 15 días de la misma manera por ausencia de los peritos, porque claro, los peritos en la policía también tienen una cantidad insondable de trabajo, pues son convocados a audiencias de juzgamiento y ahí no pueden asistir a otras pericias, se ven obligados a faltar a las diligencias, pero quiero ratificar que ni por Paola Pavón, ni por Virgilio Hernández, ni por Cristian González se ha suspendido ni media diligencia en este caso. Entonces, vamos a seguir asistiendo a estas diligencias en donde lo que se ha hecho, por ejemplo, es justamente allanaron de la prefectura de Pichincha computadoras en donde tuvimos que revisar lo que la dirección de comunicación hizo en la época de Baroja, en la época de González, porque son computadoras institucionales que han venido pasando de mano en mano de funcionarios y que realmente nos ha parecido y nos parece muy complejo que tengamos que vivir estas situaciones. Es una afrenta a la intimidad de funcionarios que ya ni están ahí, de trabajo y gestión de gente que seguramente siempre lo hizo por bien hacer, de años revisando documentación del 2000, del 2001, sin un esquema específico de investigación. En unas diligencias la Fiscalía investiga del 3 al 12 de octubre, en otras diligencias la Fiscalía investiga un poquito más atrás, se va hasta junio, hasta julio, a ver si encuentra algo. Eso es lo que hemos visto en todas las diligencias de investigación. Por eso es que tuvo que reformular. Creo que la Fiscalía hubiese podido ahorrarse un poco el ridículo reformulando a un tipo penal que sea un poco el ridículo que van a hacer cuando se encuentren con que ante un tribunal de juicio, de llegar a juicio, van a tener que demostrar los actos violentos de Paola Pavón o de Virgilio Hernández, cuando todos sabemos que Paola Pavón ni siquiera salió a las manifestaciones. Claro, y eso también es notorio, porque se vio que ella ni siquiera salió a las manifestaciones. Porque lo que es obvio no es necesario probar. Claro, o sea, pero ahí está que nos mantienen en este juego, diríamos, de mediático, en donde al parecer se han calmado, ¿no? Porque como ya no están detenidos, entonces como que ya le han bajado el tono. Pero bueno, regresando al caso de sobornos 2012-2016, que también nos sorprende la fecha, porque el artículo que leímos nosotros, que decía Odebrecht puso presidente, hablaba de la campaña de Moreno. De Moreno. Y también hay una segunda entrega de Lucas Majano, que también habla de la campaña de Moreno. ¿Y eso por qué no se investiga? Es interesante eso, y creo que esa es una de las razones por las que la jueza dice que el procedimiento que la Fiscalía implementó careció de objetividad y careció de imparcialidad. Es lo que supuestamente se hacía. O seguramente es que nunca se hizo, ¿no? Y por supuesto a la Fiscalía no le interesó meterse con el gobierno actual. O seguramente la Fiscalía está midiendo los tiempos para meterse cuando considere que es mejor momento. Cuando la justicia no debería de llevarse por timing ni por tiempos políticos. Bueno, entiendo que eso haga el Ministerio de Gobierno, entiendo que eso haga el propio presidente, la Asamblea, entiendo que ahí hay asuntos políticos que determinan cuándo se pone o no se pone en el orden del día una cosa en la Asamblea. Yo entiendo, y contra eso, aunque no me guste, me tengo que aguantar, porque esa es la dinámica política. Pero yo no puedo aceptar que así mismo se actúe en la función judicial. Digamos que la esencia democrática de la función judicial no es la misma que la del poder legislativo o del poder ejecutivo, porque los jueces resuelven sobre la situación de las vidas de los seres humanos todos los días, y la legitimación democrática de ellos está en motivar lo que hacen, no en medir los tiempos ni de servir al poder político. Por eso es que ciudadanos comunes no entienden la motivación, la obligación constitucional de motivar las decisiones de las autoridades del poder judicial. Es aquella que genera que el ciudadano común entienda de qué le están acusando. Uh-huh. O entienda por qué le están procesando. Si es que la ciudadanía común no entiende lo que está sucediendo, entonces es susceptible de ser engañada. Y eso es lo que está pasando. Y al momento de ser reconocido públicamente por la cabeza de la Fiscalía, es porque no está cumpliendo con su rol de motivar y emitir decisiones inmotivadas. Hace que esas decisiones sean inconstitucionales. Yo no sé si a ratos el cuerpo colegiado que está alrededor de la fiscal general, sus asesores, yo no sé si han preguntado realmente si este tipo de declaraciones ante los medios de comunicación más bien no le hacen a ella un muy flaco favor
porque probablemente ella podría hacer un mucho mejor trabajo si se dedicase a hacer lo que le corresponde a la... Una institución que se caracterizaba por mandar comunicados. La Fiscalía no puede ser actor político. La Fiscalía tiene en sus manos el poder punitivo del Estado. Es más, ni Twitter ni Facebook. No deberían tener. O sea, me imagino que para cosas institucionales propias de la institución... Pero para eso están los canales institucionales internos. Claro, la Fiscalía no debería pronunciarse jamás por redes sociales. La fiscal dijo un día en redes sociales que está encargada de administrar justicia. Eso no es posible. Eso no es posible. Y por ahí debe seguir ese tuit porque creo que no lo borraron. Eso demuestra que no hay una concepción, o sea, no hay una estructura conceptual real de lo que significa la fiscalía y lo que significa ser fiscal. O sea, eso es lo que da a entender en el comunicado, ¿no? Que aquí lo analizamos con el vocero de la Asociación de Jueces y Magistrados. Parece que no se entiende cuál es la función de la fiscalía ahí. Así es. La fiscalía está empeñada en establecer que hay roles que se han cumplido en la administración anterior que son de relevancia penal, pero está claro que no entiende todavía bien su rol. La fiscalía no imparte justicia. La fiscalía no juzga jueces. Es un esquema de control de tramitología para determinar cuándo un juez puede ser sancionado. No puede ser posible que ante una decisión que no le gusta a la fiscalía amenace con prevaricato. O sea, ya mismo viene por los abogados. Pero hay para que entienda la ciudadanía, ¿qué es el prevaricato? Prevaricato es resolver contra norma expresa o adelantar criterio. Este es un delito muy complejo que solo lo pueden cometer los jueces. Solamente lo cometen los jueces. Antes era un poco más abierto, actualmente solamente los jueces de carrera judicial pueden cometer prevaricato. Yo personalmente estoy de acuerdo con la minimización del sistema penal, pero creo que hay tipos penales que no debían haberse eliminados y en cambio creo que hay otros que no necesariamente deberían todavía considerarse tipos penales. El prevaricato es muy complejo, es acusarle a la jueza de haber actuado contra norma. Si la jueza justificó su actuación en la norma constitucional y en los estándares internacionales de derechos humanos sobre la aplicabilidad de la prisión preventiva, ¿contra qué norma expresa actuó? Le está dando rango constitucional a su decisión. Entonces, hablar de prevaricato ahí es un despropósito. Y si la fiscal... ¿Y dónde está la independencia de funciones? Pues, ni hablar de la independencia de funciones, que desde hace rato aquí no existe. Pero la fiscalía prácticamente estaría adelantando un criterio también. El momento en que dice que habría cometido prevaricato. Claro. Si eso debería ser resultado de una investigación penal. ¿Encabezada por quién? Por el mismo que emite el comunicado. O sea, si no hubiese personas y gente sufriendo de por medio, yo también me sentaría a veces a reírme de lo que estamos viviendo. Así es. Para ir terminando, estimado Fausto, quisiéramos preguntarle cómo va el tema de Jorge Glass. Hay unas medidas cautelares que ya se conocieron, pero ¿cuál va a ser la siguiente acción? ¿Qué se va a pedir o qué se puede pedir con referencia a estas medidas cautelares en el caso de Jorge Glass? Efectivamente, las medidas fueron otorgadas el día jueves en la tarde, me parece, de la semana pasada. Tuve que asistir a la audiencia que duró todo el día viernes, eso me complicó un poco el campo de acción, pero el día de ayer ya fue entregado ante la Secretaría de Derechos Humanos mi respectiva solicitud firmada junto al abogado de los casos internos de las medidas cautelares de la comisión. Se conforme una mesa de concertación, como se ha hecho en casos anteriores, y en esa mesa de concertación pues acudiremos a una especie de negociación en donde el Estado también tendrá que proponernos a nosotros las formas en las que considera que pueden dar cumplimiento a lo que la Comisión Interamericana propone en sus medidas cautelares. Nosotros tenemos algunas propuestas puntuales, nosotros consideramos que es viable, en razón de asuntos humanitarios, la posibilidad de que él termine de cumplir su pena en un arresto domiciliario. Queremos ver cuál es la posición del Estado respecto de ese pedido y pues en base a ese argumento es que nos sentaremos a negociar y a decidir conjuntamente eso. Pues yo ahí tengo también o dependo mucho de los familiares de quien ha sido beneficiario de las medidas y asistiremos a esa reunión junto a la esposa y a la madre del ex vicepresidente Glass. Ahora, en días pasados también se conoció de una sentencia de la Corte Interamericana sobre... Hay una sentencia, ninguna motivación,
Esto podría beneficiarle también al vicepresidente Glass. Sin duda, porque el traslado de él a la Tacunga fue absolutamente arbitrario. Estos últimos días se ha conocido varias sentencias muy interesantes de la Corte Interamericana. Hay una sentencia contra Perú por abuso de privación de libertad. Hay una sentencia contra Argentina por abuso de privación de libertad y traslado arbitrario. Uh-huh. Efectivamente, hay varias sentencias que se han conocido estos últimos días y que podrían ser muy útiles para lo que nosotros estamos pretendiendo implementar o para las peleas jurídicas que estamos llevando a cabo en estos días acá en el Ecuador. Qué bueno. Listo, muchísimas gracias, estimado Fausto. Queremos agradecer por haber venido acá a Hoja de Ruta. Siempre estaremos pendientes para que nos ayudes con los análisis jurídicos. Un placer. Y mantenernos al tanto, y más que todo para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Mil disculpas si tenemos algún pequeño corte dentro de la transmisión. Estamos probando un nuevo sistema para que ojalá no ya no nos corte el Ministerio de Televista. En audio se retransmitirá en la noche ya en nuestra plataforma www.hojaderuta.org. Mientras tanto, les dejamos con un poco más de música. Ya venimos más tardecito con Carlos Rabascal y luego estaremos ya con Ruta de Letras con Lucrecia Maldonado. Hasta pronto.